Y entrevistadores de K-Pop revelan sus mejores y peores experiencias con grupos de idols y sus sellos discográficos. Los youtubers Danny Kim y David Kim, puro Kim, conocidos por su canal de YouTube de DKDKTV, obviamente hace referencia a su nombre, han entrevistado a decenas de idols a lo largo de sus carreras como periodistas de K-Pop. En un video reciente los dos revelaron algunas de sus experiencias favoritas con grupos idols, así como algunas de las peores experiencias que han tenido con las discográficas. Uno, BAB. Danny dijo que trabajar con BAB... Una de las mejores experiencias que han tenido. Fue agradable trabajar con la banda y su compañía también le dio a DKDKTV un espacio creativo para hacer su trabajo. Su etiqueta era súper relajada, los chicos eran súper relajados, los chicos fueron realmente agradables, estuvimos cómodos. En el proceso de edición no nos dieron ningún comentario, era como, oye, genial, luego solo sube, son absolutamente asombrosos, eso hizo que nos gustara más la banda. Reveló Danny Kim. 2. Kim Woo-jin. Para David mencionó su reciente entrevista con Kim Woo-jin. Como una de las mejores experiencias, David dijo que Tenex Entertainment fue súper creativo. Apreciaba que la compañía les permitiera hacer preguntas más profundas en lugar de editar en gran medida lo que David se le permitía hacer. 3. Dreamcatcher, Dreamcatcher Company. La pareja también reveló que Dreamcatcher y su compañía eran muy tranquilos y complacientes, a pesar de que DK, DKTV se estaba tomando mucho tiempo. 4. Omega por Fire Entertainment. Danny David. Dijeron que su entrevista con Omega X fue probablemente la más larga que habían filmado. Sacamos la mitad de su día. Creo que esto es lo máximo que hemos gastado con los idols, porque por lo general estas entrevistas con idols duran entre 30 minutos y una hora, pero con Omega I estuvimos ahí durante 4 horas o 5 horas. 5 colaboradores versus trabajadores. Subcontratados. Danny y David dijeron que la experiencia varía entre etiquetas. Algunas etiquetas pueden ser muy acogedoras y trabajar con DKDKTV como colaboradores. Compartieron su contenido en las redes sociales oficiales. Sin embargo, otros abordan la entrevista de una manera completamente diferente. David Kim, pero algunas etiquetas, por otro lado, serían muy cerradas, muy estrictas, muy. Danny Kim, trátanos como si fuéramos trabajadores subcontratados. Es lo que yo diría. Nunca volveremos a trabajar con esta etiqueta. 6. Hipergestionado. Antes de que los videos salieran del público, DKDKTV debe obtener la aprobación de la empresa. A menudo se les dice que retiren ciertos clips por cualquier motivo. Una vez una empresa dijo que la relación de este idol masculino ante un idol femenino parecía demasiado emocionante y pidió que se eliminara. No solo eso, sino que incluso las selfies tomadas en el set deben ser aprobadas antes de ser cargadas. David dijo que la etiqueta usa Photoshop para los miembros en las imágenes y luego las envía de regreso. Danny, sin embargo, dijo que a veces la etiqueta, al menos también, los usará con Photoshop. 7. Conseguir fantasmas. El dúo dijo que las discografías más grandes a veces se tropiezan con el poder, usando su estatus como una razón para tratarlos mal. David compartió que una vez una etiqueta incluso engañó al equipo. El sello primero retrasó la entrevista, luego le dio al dúo una respuesta vaga sobre cómo procedería, solo para luego dejarlos colgados el día programado de la filmación.